Fiat con logos de Ferrari, Volkswagen con logos de Audi, Subaru con logos de Toyota. Acompáñenme a explorar juntos quién es dueño de quién en el mundo automotor. Bienvenidos una vez más al canal. Este es un video que quiero hacer hace mucho tiempo y es básicamente quién es realmente eso, dueño de quién. ¿Qué marca, qué empresa, qué conglomerado es dueño de cada una de las marcas del mundo automotor el día de hoy? Es importante esto del día de hoy porque esto es algo que está constantemente cambiando. Entonces, ¿esto aplicaría a qué? A, básicamente, fines de 2018. Quizás el día de mañana, en un año o algo así, puedo hacer nuevamente un video en el que exploremos cuál es el escenario actual de las diferentes empresas automotrices. Esto igualmente es algo bastante generalista, no voy a estar yendo a empresas así como muy boutique, pequeñas, como decir Pagani, Rimac y demás, sino que quiero ir a las más importantes, más, con más historia y más conocidas. Así que bueno, empecemos. Empecemos con una de las marcas más reconocidas de lo que es la gama alta alemana, que es BMW o Bayerische Motorenwerke, una empresa que ya tiene más de 100 años. ¿Y BMW es dueño de alguien? No, pero ellos son dueños de otras empresas. Ellos son dueños hoy en día de Mini, o sea que sí, todos los Minis nuevos, o sea, todo este revival, si se quiere, del último tiempo del Mini, es de la mano de BMW. Y además ellos son dueños de Rolls-Royce, una de las marcas de mayor lujo de todo el mundo, que es la competencia de Bentley. Además de eso, BMW también tiene una submarca que es relativamente nueva, que es de autos eléctricos, en donde encontramos el BMW i3 y el BMW i8 por ahora. Y esta submarca, ¿cómo se llama? BMW i. Y de un conglomerado de lujo alemán vamos a otro conglomerado de lujo alemán, que es Daimler. Daimler básicamente es el conglomerado que también conocemos como Mercedes-Benz. Mercedes-Benz podríamos decir que tiene una configuración bastante similar a lo que es BMW, en el sentido que no tiene tanta diversificación de marca. Tiene por un lado lo que es Mercedes-Benz, tiene Mercedes-Benz AMG, después por otro lado tiene lo que es Maybach, que es también un producto que podríamos decir que compite al mismo nivel que Rolls-Royce y Bentley. No es tan conocido, pero es del mismo calibre. Y del otro lado, totalmente opuesto, Daimler, o sea Mercedes-Benz, es dueña de Smart, de esos autitos pequeños, plasticosos y tan pensados para lo que es el uso citadino. Aparte de eso, Mercedes-Benz también tiene un par de marcas de lo que es camiones de larga distancia y también están planeando en lanzar prontamente, de la misma manera que BMW tiene i, Mercedes-Benz quiere sacar una submarca que sea EQ, que esté orientada principalmente a lo que son autos eléctricos y autos híbridos. Ahora vayamos a una marca más pequeña, pero igualmente maravillosa, que es Aston Martin. Aston Martin hace unos años, al igual que Jaguar y Volvo, era parte de Ford, pero en cierto momento Ford decidió vender lo que le correspondía de la marca, entonces hoy en día es de diferentes grupos de inversión y demás. Uno de los más importantes es Mercedes-Benz, por ende, es que si se fijan en las últimas generaciones de Aston Martin, en vez de seguirse volcando en lo que es el desarrollo interno de los motores, esos tan hermosos V8 y V12 que tenía, hoy en día encontramos en la mayoría de lo que es el lineup de Aston Martin todos motores de Mercedes-Benz, unos motores espectaculares desarrollados junto a AMG, V8 biturbo increíbles. Así que bueno, por si no lo sabían, los Aston Martin más modernos hoy en día tienen motores AMG, al igual que Pagani. Y ahora pasamos a la tan conocida Fiat, la fábrica italiana de automobili Torino. Esta empresa, más allá de toda la línea de productos que ya conocemos que tiene Fiat, en 2009 Fiat compra lo que es el grupo Chrysler. Por eso es que hoy en día se conocen como FCA, que sería Fiat Chrysler Automobiles. Entonces el grupo FCA, ¿qué es lo que controla hoy en día? Estamos hablando de Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati y todas las marcas que caen dentro de lo que es el grupo Chrysler. Esto incluye Dodge, Jeep y Ram. O sea que sí, hoy tiene tanto sentido ponerle un logo de Dodge Hellcat a un 147 como tenía antes poner un logo de Ferrari a un Fiat 600. Y entonces, si ya hablamos de Fiat,
vamos entonces a Ferrari. ¿Qué es lo que pasó? Porque antes tanta gente asociaba a Ferrari con Fiat. Bueno, Ferrari tenía el 50% de Fiat cuando hizo una colaboración en los 60s para hacer la tan famosa y hermosa Dino. Y luego de lo que es el fallecimiento de Enzo Ferrari en 1988, Fiat decide pasar ese 50% a un 90%. O sea que realmente Fiat controlaba el 90% de Fiat hasta hace relativamente poco. ¿Y qué es lo que pasó? En 2016, Fiat decidió separarse de lo que era realmente considerado la joya de la corona del grupo Fiat y dejó que se independizara. Dejó. Vendió, básicamente, su parte de Ferrari. Por ende, hoy en día, Ferrari es una empresa independiente con un montón de diferentes accionistas e inversores. Pero ese lazo entre Fiat y Ferrari tan conocido ya no existe más. Bueno, y ahora pasemos a Ford. Ford, empresa tan conocida y revolucionaria por lo que fue la línea de ensamble del tan famoso Henry Ford. En un momento tuvieron cualquier cantidad de marcas. Ellos tenían, como mencioné antes, Aston Martin, Volvo, Jaguar, Mazda, después otras marcas internas como Mercury, Lincoln. Tenían de todo, pero hoy en día todo lo que tenían de estas diferentes empresas o lo vendieron o fueron empresas que cerraron. Por ejemplo, Mercury cerró. Hoy en día, Ford, de todo lo que mencioné antes, tiene únicamente como submarca Lincoln, pero básicamente eso. Volvo vendieron, Mazda vendieron, Aston Martin vendieron y Jaguar vendieron. Así que se achicó mucho Ford. Y de un gigante americano como Ford, pasamos a otro gigante americano que es Chevrolet, cuando en verdad el conglomerado que está por arriba de Chevrolet es General Motors. Entonces, General Motors, ¿qué tiene? La marca Chevrolet, Buick, Cadillac y una marca que solo se vende actualmente en Australia, que es Holden. Eso es todo lo que tienen a nivel mundial y acá en Argentina son más conocidos exclusivamente por sus productos Chevrolet. Y ahora nos vamos de lo que es Estados Unidos y vamos para el lado de Japón. En Japón tenemos una de las más conocidas, Honda. Honda tiene una sola submarca, que es Acura, que es su marca de lujo, pero Honda solo utiliza este nombre para vender autos fuera de Japón. Los mismos autos que vende en otros países como Acura, en Japón se venden como Honda. En Japón tenemos otra marca también favorita que es Mazda. Mazda, como mencioné antes, hasta hace un tiempo el 33% le pertenecía a Ford. En un momento Ford vendió su parte, por lo que Mazda hoy en día es independiente, pero también hace alguna que otra colaboración. Por ejemplo, colaboraron con la gente de FCA, del grupo Fiat Chrysler, para lo que fue el desarrollo del 124 Spider. Así que es una empresa pequeña e independiente, pero que colabora de vez en cuando con otras empresas. Y estando en Japón, tenemos que mencionar también uno de los conglomerados de los grupos alianzas más grandes de los últimos tiempos, que es la alianza Renault-Nissan. Renault hoy en día es dueña del 43% de Nissan y Nissan es dueña del 15% de Renault. Nissan, por su parte, tiene lo que es la línea de productos Nissan e Infiniti, que Infiniti sería la submarca de lujo de Nissan, como es Acura para Honda. Y además, en algunos mercados también empezaron a revivir lo que es la marca Datsun para hacer pequeños autos económicos en países emergentes. Por otro lado, Renault, como ya sabemos, es dueña de la empresa romana Dacia, porque muchos de los Renault que llegan a Argentina son realmente Dacia. Y también recientemente Renault ganó control sobre otra empresa japonesa bastante conocida que es Mitsubishi. Y no podemos hablar de Japón sin hablar de una de las marcas más grandes y más reconocidas del mundo automotor, que es Toyota. Toyota tiene las marcas Lexus, que sería obviamente la división de lujo de Toyota, como es Honda con Acura o como es Nissan con Infiniti, y además de eso también son dueños de Daihatsu y Hino Motors. También tenían una submarca que ya cerraron en 2016, que era Sion, que era como o Sion, que era más orientada a lo que es la juventud, pero bueno, pues la cerraron y no miraron atrás. Por último, en Japón tenemos también a Subaru, que Subaru es una empresa independiente, pequeña, pero que Toyota tiene un 16% de la empresa. Y eso es lo que aportó a que pudieran hacer esta colaboración ya tan conocida de la coupé Toyota 86 y su hermano, el Subaru BRZ. Y ya que estamos por Asia, vamos a lo que es Corea del Sur. Corea del Sur hoy en día tiene por ofrecer la marca Hyundai, que tiene su submarca de lujo que están lanzando, que ya conocemos, que es Genesis.
de ahí lo que son las Genesis Coupé y el sedán que no es tan conocido acá. Pero además Hyundai, irónicamente, porque no son ningunos tontos, es en parte dueña de su más cercano competidor, la otra empresa de autos surcoreana, Kia. Y ahora, como una empresita más pequeña que tenemos por ahí, está McLaren. McLaren es una empresa independiente, es una empresa principalmente de desarrollo de tecnología, y obviamente automotriz. Y más allá de ser eso, independiente, han hecho un montón de colaboraciones, como sabemos, con diferentes fabricantes. Una de las más recientes y más conocidas es el tan maravilloso Mercedes McLaren SLR. La tan rara y llamativa empresa sueca Saab, que originalmente desarrollaba aeroplanos y armamento de defensa, hoy en día está en un estado vegetativo, desgraciadamente. En 2009, la tan maravillosa Koenigsegg estaba en tratativas para comprar la empresa, también otra empresa sueca, pero desgraciadamente la negociación con General Motors no prosperó. Así que hoy es una empresa que está aparentemente nacionalizada, pero como decía antes, está en estado vegetativo a tal punto que ya perdieron la patente del nombre mismo Saab y la patente del famoso logo del grifo de Saab. Así que es como si estuviera muerta, pero no del todo, desgraciadamente. Y ahora les menciono a Tata. Tata es una empresa india que quizás conozcan, quizás no la conozcan. Tuvo su momento de fama hace unos años porque hicieron el auto de producción más barato del mundo, el Tata Nano, que costaba, no sé si, $2.500, una cosa así. Era un autito bastante particular, pero más allá de eso, que probablemente no nos interesa en absoluto, lo importante es que Tata compró Jaguar y Land Rover. Y lo más importante es que esta empresa india, por más de que hayan comprado Jaguar y Land Rover, marcas que están tan relacionadas con lo que es el lujo inglés, pudieron hacer que ninguna de las dos, se ocuparon de que ninguna de las dos perdiera su identidad. Y porque hay que mencionarlo, Tesla, la tan conocida marca de autos eléctricos, es totalmente independiente. Y para terminar, vamos a hablar de uno de los grupos más interesantes y diversos de lo que es el mundo automotor, que es el grupo Volkswagen, lo que es el grupo VAG, Volkswagen AG, una empresa que tiene un portfolio de compañías y submarcas súper interesante. El grupo Volkswagen tiene Audi, Bentley, Porsche, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda, los camiones MAN, Scania y hasta la empresa de motos Ducati. Así que hay de todos los colores y sabores para elegir realmente, desde un simple Skoda hasta los autos más caros del mundo, todo lo que es el lineup actual de la tan prestigiosa Bugatti. Así que yo le diría a los chicos que les gusta ponerle logos de Audi a su Gol que apunten más alto y que le puedan poner un logo de Bugatti o de Lamborghini tranquilamente. Y si parece que me olvidé, es porque realmente me olvidé. ¿De quién? Del grupo PSA. El grupo PSA es básicamente Peugeot, que además de ser dueños de, obviamente, Peugeot, son dueños también de Citroën. Y Citroën tiene una submarca de lujo que existe hace relativamente poco, que es DS. Además del grupo PSA, ser dueño de, obviamente, Peugeot y Citroën, también el año pasado que adquirieron dos marcas que acá no son tan conocidas, que son Opel y Vauxhall, ambas marcas que las compraron de General Motors. Y bueno, eso es entonces a grandes rasgos cómo es a fines de 2018 el panorama actual del escenario, de cómo está, quién es dueño de quién, qué conglomerado es dueño de qué empresa y demás en lo que es todo el mercado automotor. Si tienen alguna duda o consulta del tema, no duden de dejarlo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto.